Bueno, mi nombre es Rufina Amaya y soy de Morazán, del departamento de Morazán. Y soy la única sobreviviente de la masacre del Mozote, donde murieron más de 1.200 personas. Y bueno, y estamos acá pues, para compartir con ustedes las grandes experiencias que nosotros tenemos y sufrimientos también, no solo experiencias, pero a mí me da pues mucho gusto y mucho honor estar aquí con ustedes en este país, compartiendo la realidad que se ha vivido en nuestro país. El motivo que a mí me da ganas de hablar, como decimos, ¿verdad?, es la muerte de mis hijos, de mis 5 hijos y los demás niños que también necesitan de hablar por ellos, ¿verdad? La otra motivación es que tengo 2 hijas, ¿verdad?, la primera y la última, porque estas 2 hijas, la primera me quedó porque se me había casado ese año, y la última que nació a los 5 años después, que nació en el campamento de Colomopago, Honduras, de un asilio, ¿verdad? Y eso me hace motivar también a andar por acá, porque yo quiero que mi hija estudie, que salga adelante, y la manera es pues que nosotros esperamos la solidaridad, porque no tenemos de dónde más, ¿verdad? También felicitar a los salvadoreños, nuestros hermanos que están aquí, ¿verdad?, que ellos ya están sin cada nada y sentimos pues una felicidad encontrarlos, ¿verdad?, en estos momentos, porque Dios lo ha elegido de estar acá. Bueno, yo empecé dando estas primeras palabras porque después de mi testimonio me cuesta más hablar con ustedes y ya solo espero que haya algunas preguntas después y me las hagan, ¿verdad? Porque yo al contar mi testimonio me pongo mal y ya no es lo mismo platicar con ustedes. Bueno, para empezar, las cosas de la masacre. La masacre ocurrió el año 1981, 11 de diciembre, en el motor. Llegó un gran operativo a ese lugar y recogió a toda la gente al lugar del Mozote y los otros paterillos. Y los masacraron, ¿verdad? Entraron, sacaron toda la gente de las casas y la pusieron boca abajo en las calles. Y después los levantaron de allí y los metieron a las diferentes casas del Mozote y dijeron que no fueran a sacarle la nariz porque iban los balazos. Después de eso, los tuvieron encerrados por una noche y el siguiente día, en la madrugada, a las 4 de la mañana, los sacaron de las casas haciendo 2 filas en la plaza del Mozote, una de mujeres y otra de hombres, los niños más grandes con los hombres y las familias pequeñas las mujeres. A las 7 de la mañana venía a aterrizar un helicóptero a este lugar y todavía nosotros estamos en fila ya los niños llorando pues de frío y de hambre. Y lo que hicieron fue que los mandaron a enterrar a las mujeres en 2 casas del Mozote y los hombres en la iglesia. Después que el helicóptero se levantó, se fue, fue cuando ya empezaron a torturar a los hombres y a matarlos por grupos. Los sacaban de la iglesia y los llevaban por grupos a todos lados del Mozote. Yo logré ver que los sacaban por grupos porque yo, donde oí los clamores, los gritos de los hombres, yo traté de pararme en una banca y mirar por la ventana que estaba al frente de la iglesia. Y entonces vi de ellos que los sacaban por grupos. Yo estaba con mi niña de pecho en mis brazos y los otros niños colgados de mi espalda, pero yo quería ver qué estaba pasando. Después de eso, que terminaron de matar a los hombres, siguieron con las mujeres. Sacando los grupos como a las 12 del día, se llevaron a las jóvenes. Y dejaron a las mamás llorando. Después que las mamás lloraban, allí, pues sí, la tribulación de la gente era bien grande, pues unas rezaban, otras lloraban, otras gritaban. Estaban amor y que unas ancianitas clamaban a Dios que la sacaran de allí y no era posible eso. Y empezaron a sacar mujeres por grupos, por izquierda las grandes balaceras y ya no regresaban. A todas las mujeres les iban quitando los niños, los iban dejando en la casa. Allí en el centro de la casa habían hasta niños de un día en la tiro, mujeres que todavía estaban mal, pues, y ahí se las llevaban y dejaban los niños. Yo era aquello
pues me daba una gran lástima, estaban con él en el suelo y me agarraba como nervios, como coraje, pero como yo no podía hacer nada, pues estaba esperando también que me iban a sacar a mí. Pues yo me había sentado en la misma banda donde estaba parada con mis niños abrazados, cuando como a las 5 de la tarde me sacaron a mí de la casa. Yo no quería aflojar a mis hijos, pues yo los apretaba y no los quería aflojar, pero entre dos soldados fueron quitados de mis brazos y los volaron por allá y me echaron a la pista. Pero a mí cuando me arrancaron mis hijos de mis brazos, yo agarré un coraje, como, pues sí, como no sé cómo, y me querían quitar mi escapulario, que yo nunca me había quitado en mi vida. Y no me dejan quitar, sino que yo sé que así me fui a la pila, pues si todos me van a matar, pero no lo voy a dejar quitar mi escapulario. Por estar peleando con mis niños, yo me quedé última de la fila de las mujeres, pues todas las iban además y yo iba de último. Cuando llegué a la casa donde estaban matando a las mujeres, yo vi de que los que iban adelante de mí, pues ellas lloraban, gritaban y les decían que no las mataran, que les llevaran para mi hija, les llevaran para usted, que las sacaran de ahí, pues, y no les hacían caso. Y yo en ese momento, pues yo cuando me hablé de Dios, dije yo, me arrodillé a la tierra, en los pies de los soldados, y dije yo, Dios mío, perdóname, o sálvame, o sácame de aquí, tú hagas tu voluntad y yo voy a hacer la mía y voy a hacer oración. Eso fue lo que yo me puse a hacer oración del Padre Nuestro. Yo rezando al Padre Nuestro, le pedí a la Virgen de Guadalupe que me cubriera también con su manto, que yo me iba a esconder, me latié, me latié y me metí debajo de unas ramitas y no me vié. Quedándome en medio de las dos cositas, un matoncito de manzano y una mata de piña, y en eso me metí yo y me agachaba la rama con los dedos para que no me miraran los pies, y así pasaban cerca de mí, pues no me olvidé. Gracias a Dios. Pude estar en ese lugar desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Yo tenía dolidas mis piernas, pero no me podía mover porque me movía, veía que se meneaba el matoncito y me miraba. Yo veía que pasaba con más grupos de mujeres y todas las que habían llegado después de mí, las mataron. Y después que nos mataron, nos pusieron fuego a la casa. Y después ellos se quedaron comentando que bien terminado de matar viejas y viejos y que solo faltaba la gran cantidad de cabrones que eran los niños. Para mí ese era el problema que encontraba más estar allí, ¿verdad? Cuando dijeron que iban a matar a los niños y otros decían que también lo van a llevar, entonces les dije, no, si los vamos a matar, porque es así. El operativo es tierra arrasada, terminar con todo. Entonces yo me preocupaba porque ahí estaban mis hijos. Y entonces cuando ellos se fueron de allí, que se retiraron porque estaba prendido en la casa, y vieron, pues sí, estaba la luna como el día. Yo cuando estaba la luna así, me pongo un poco afligida, como estaba ese día, pues. Y yo veía cuando le dijeron, vamos a ustedes, que eran allá, me los tenía enfrente, ¿verdad? Estaban cerquita de mí. Y yo viendo ver por dónde me podía salir. Entonces, se fueron ellos a matar a los niños. Y dijeron, no tenemos hambre, se fueron a comer a la tienda, y a hacer para las ruedas de la portería y los gritos de los niños. Entonces yo, cuando yo iba a los gritos de mis hijos que me gritaban a mí y a las otras mamás que yo las conocía, que decían, mamita, Rufina, los están matando con el cuchillo, con las balas y todo eso. Pues a mí no hallaba ni qué hacer ahí debajo de esa ramita. Pues. Yo pedí a Dios que me diera fuerza, porque yo decía, si estoy así, yo me voy a tirar que me maten, pero decía yo después, y Dios me ha metido en esa ramita, él quiere que salga, pues. Que primero Dios, si yo salgo de aquí, y nos ha contado lo que ha pasado, no sé si va a tener más gente o cómo va a ser. Yo me daba fuerza también de ver que yo me había quedado una cosa muy poquita, pues, que es porque Dios lo había permitido. Pedía también a Dios que cómo me iba a salir de ahí para ya no escuchar tanto grito de los niños, tanto llanto de los niños cuando los estaban matando. Pero gracias a Dios, vinieron unas vacas, unos perros, a jugar a la luz del fuego de la casa en un cruz de calle que estaba muy clarito.